Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos al segundo directo del canal. Hoy vamos a presentar al autor de este libro, Memorias de África a orillas del Níger. No vamos a hablar solo del libro, vamos a hablar de muchas cosas más. Vamos a hablar de las tropas españolas en África, de cuál ha sido su intervención allí, cuál está siendo allí su intervención, por qué estamos allí desplegados, cuáles son las razones que nos han llevado hasta aquel lejano rincón del mundo. Y para eso, Rubén Juárez, bueno, pues nos va a ir introduciendo poco a poco en todo este entramado y luego al final del vídeo nos explicará por qué o cuáles fueron las motivaciones para escribir el libro. Rubén Juárez es militar también. Esto, por favor, civiles que hayan escrito libros de historia, díganmelo y no traeremos solamente militares, que parece que estoy haciendo aquí, estoy prevaricando a mi oficio, ¿no? Bueno, ya salvando las bromas, Rubén Juárez Miranda es suboficial del Ejército Español, está en posesión de numerosos cursos, sobre todo de mando de unidades paracaidistas, cursos en el extranjero, Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, etcétera. Hablo de cursos paracaidistas fundamentalmente. Además, ha estado desplegado en cuatro escenarios, en misiones internacionales, en Mali, en Líbano, en Afganistán, está muy de moda ahora, como todos ustedes saben, y en Bosnia-Herzegovina. Estos son cuatro escenarios de misiones de estabilización, misiones de paz en los que ha desplegado España. Son algunos más, pero bueno, prácticamente ha estado en los más importantes. Además de todos los cursos, sobre todo relacionados con el mundo del paracaidismo militar, pues creo que es muy importante decir que es un bastante conocedor del tema que nos aborda hoy, ha dado varias conferencias a lo largo y ancho de España, por tanto, creo que no hay mejor invitado para que nos cuente este punto de seguridad internacional, este asunto de seguridad internacional, que creo que es muy importante, como hemos dicho en alguna ocasión, todo el mundo está entrelazado, vivimos en una sociedad globalizada, en un mundo globalizado, y lo que sucede en Mali, o lo que sucede en Líbano, o lo que sucede en Bosnia, lo que sucede en Afganistán en estos días, en estas semanas, es mucho más importante de lo que nos pensamos. Bueno, pues sin más dilación, he hecho una presentación muy somera porque creo que lo más importante es que entremos en harina mucho más allá de cuáles son los méritos de Rubén Juárez, porque nos lo va a ir contando él poco a poco. Así que presentamos ya a Rubén Buenas Juárez tardes. Miranda. Muy bien, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Pues mira, bien, aquí estamos ahí una tarde con vosotros, a ver cómo sale la cosa, a ver cómo nos lo pasamos en esta hora. Bueno, lo que se trata de pasar un rato agradable, de que los que nos acompañen también puedan participar, nos puedan preguntar cosas, sobre todo a ti, que eres hoy el protagonista, que puedan interactuar con nosotros y a través de ello, bueno, pues que seamos conocedores, porque como dije ayer en dicen que va descompasada la imagen con la voz. Si van corrigiéndose estas cosas, que me lo vayan diciendo, por favor. Como dije ayer en un vídeo presentándote, como dije ayer en un vídeo presentándote, es muy importante, creo, que veamos cuál es el escenario en el que se mueve la misión. Entonces, y que tengamos conocimiento de qué es lo que está pasando, por qué hay tropas españolas desplegadas en estos escenarios. ¿Qué te hace, primero de todo, la primera pregunta, qué te hace escribir un libro sobre Mali? Muy buenas tardes otra vez. Pues mira, pues es una pregunta muy, muy buena, que yo siempre que digan las charlas que doy, las conferencias que doy, siempre la comienzo así, por así decirlo. Porque realmente no hay mucha gente que ha escrito un libro de una misión en el extranjero y más un militar en activo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que me hizo a mí hacer un libro de esta misión, que pudo ser de cualquier otra, por ejemplo, de la de Bosnia, de la de Afganistán o el Líbano, o esta de Mali. Bueno, es cuando voy a Bosnia-Herzegovina con 20 años, en 1999, con la bandera roja de flor, esa que está ahí atrás, a ver si hay esa que está ahí atrás, con la bandera roja de flor, primera de paracaidistas, con la tercera compañía, la famosa TUA, la tercera compañía, con la que luego, por cierto, repetí misión en Afganistán, ya como sargento. Pero bueno, el caso es que cuando fui a Bosnia-Herzegovina en el año 99, pues claro, un chaval de 20 años se hace un montón de preguntas, infinidad de preguntas, y tampoco sabe muy bien cómo colocar eso, ¿no? Tres facciones en combate, serbios, croatas y musulmanes, pero claro, lo que un chaval, repito, de 20 años, CLP, que era en ese momento soldado paracaidista, ve es que son todos iguales, misma tez de la piel, todos visten igual, pero claro, hay diferente religión, diferentes tradiciones, costumbres.
Pues claro, son preguntas que me voy haciendo y que realmente no consigo respuesta, ¿no? Me dije, cuando llegue a España y vuelva de la misión, me compraré un libro de la guerra de Bosnia y podré entender qué ha pasado allí. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Cuando llego en el año 99 de la misión, en el mes de agosto, busco por la FNAC, por el Corte Inglés, por todos los lados, busco un libro de Bosnia y Herzegovina, un tema muy candente en ese momento, encarecidamente, y no encuentro nada de ese escenario bélico. O sea, era la única misión que tenía la OTAN en ese momento. Bien, es verdad que también en el año 99 comenzó la de Kosovo, que comenzó también en el mes de junio, con un despliegue de los legionarios que estuvieron 7 u 8 meses, hasta el mediano del 2000, que luego ya entró a jugar otra vez la BRIPAT, la Brigada Paracaidista. Pero bueno, sea como fuere, Bosnia y Kosovo eran provincias, por así decirlo, de Yugoslavia, la extinta Yugoslavia, y no había nada escrito de eso. Entonces dije yo, me cago en, o sea, no va a ser posible que la gente sepa qué estamos haciendo, cómo nos la estamos jugando los militares Se españoles. volverán a reenganchar. Estos son cosas de los directos, nunca mejor dicho. Vamos a ver si somos capaces de enganchar a Rubén. No, Rubén nos está hablando de la misión de Bosnia-Herzegovina. La misión de Bosnia-Herzegovina, como ustedes saben, empezó en el año 92. Fue en principio una misión de Naciones Unidas, Cascos Azules, de los que tuve la suerte de formar parte, concretamente en el año 1992. Posteriormente, la misión en 1900, no creo que tengamos más problemas por este lado, porque hoy estoy con un cable de Ethernet. Tengo 300 megas de potencia, así que no debería cortarse. No sé qué es lo que sucede, ¿no? Estas horas siempre, no sé por qué, hay ciertos problemas. Ya les pido miles de disculpas, pero claro, no entiendo cómo a veces podemos manejar un robot en Marte, lo dije el otro día, y sin embargo aquí se nos va el wifi, o se nos va en este caso la red de repente, ¿no? A ver si conseguimos recuperar a Rubén. Voy a intentar contactar con él. Ya me disculparán ustedes. Bueno, como estaba diciendo, la misión de Bosnia-Herzegovina, es una misión que partía en 1995 con los acuerdos de Dayton. Una vez que ya se firmó la paz, pues no se sufrió más combates. Simplemente las tropas de la OTAN se encargaron de hacer lo que se llama un mantenimiento de la paz, una operación de mantenimiento de la paz. Y tras la operación de mantenimiento de la paz fue durando, prácticamente hasta hace muy poquito, ha habido tropas españolas en Bosnia y Herzegovina, evidentemente cumpliendo con otras misiones diferentes a las que había en un principio. A partir del año 92, entre el 92 y el 95, lo que se hacía era realizar fundamentalmente misiones de acompañamiento y de protección a los convoyes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y de esa manera pues este tipo de convoyes entraban en Sarajevo, llegaban hasta Sarajevo y eran escoltados por las tropas españolas, en sus vehículos entonces PMRs, para llegar hasta Sarajevo con los convoyes de ayuda humanitaria. A ver, un momento, me está llamando Rubén, a ver qué ha pasado. Sí, Rubén. Perdona. No te llega el enlace. Te lo voy a volver a mandar, ¿vale? Te lo voy a mandar el enlace otra vez. Sí, cierra, cierra. Te mando el enlace otra vez. No sé qué ha pasado, ¿vale? Venga, perdón. Le estoy mandando el enlace otra vez. Un segundo para que se pueda conectar con nosotros. Tardamos un segundo, nada más. Bueno, estábamos hablando de Bosnia, ¿de acuerdo? Efectivamente, cosas del directo. Beatriz Mangas que nos lo está recordando, y es que a veces es inevitable esto. No sabemos muy bien qué es lo que ha hecho desconectarse. Ahora mismo estoy con ustedes, que les voy a mandar el. Aquí está. Bueno, ya está, ya se lo he mandado. Esperemos que en unos segundos lo podamos tener de vuelta. Bueno, la misión, como decíamos, bueno, muchas gracias a todos por su paciencia, porque evidentemente esto, pues ya pueden ustedes comprender, es un inconveniente y ya tenemos aquí a Rubén de vuelta, así que, Menos mal. bueno, Rubén, cosas del directo, cosas Vale. de la red, de internet, y bueno, a mí me pasó el otro día también con Xavier Ríos, me fui un par de veces. De todas maneras, bueno, pues si nos vuelve a pasar, ya ven que en Vale. 3, 4 segundos se recupera otra vez la señal, así que, bueno, habíamos hablado de Bosnia-Herzegovina, pero yo creo que si quieres podemos entrar un poco más en detalle sobre Mali, Vale, sí. sobre la región del Sahel. Entonces, bueno, pues aparte de que decíamos que qué te llevaba a escribir un libro sobre Mali,
Pues, aparte de la misión de Bosnia, ¿cuáles son las motivaciones reales que te llevan a escribir algo sobre tu primera, sobre esta misión que fue una misión de entrada inicial? Sí, pues la respuesta puede ser así, la respuesta puede ser perfectamente que al no ver nada escrito de una misión en extranjero, porque realmente a lo mejor va alguien a buscar algún libro bélico en cualquier sitio y encontramos mucho de la Segunda Guerra Mundial, ambas facciones, encontramos de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, pero no encontramos nada de una misión en extranjero y hemos estado en muchas misiones, Bosnia, Afganistán, Líbano, Kosovo, Mali, Irak, muchas, y no hay nada escrito por lo general. Entonces, es lo que me lleva para que la gente civil pueda entender y pueda comprender cómo lo que nos jugamos los militares españoles cuando desplegamos en el extranjero. Básicamente, esa es la respuesta. Muy bien. Bueno, pues si quieres vamos a empezar con la introducción de, Sí. porque claro, mucha gente no sabremos colocar a Mali en el mapa, ¿no? Y no sabemos muy bien qué es el Sahel, qué es el Magreb, qué es el Mashrek, por qué sucede algo en el Sahel que pueda tener implicaciones en España. Entonces, bueno, pues si quieres nos empiezas a contar un poco de todo Vale, esto. sí. Vale, pues yo, por ejemplo, cuando doy conferencias en cualquier centro cívico o centro cultural, tengo 6 puntos a tratar, de los cuales dos de ellos son históricos, los primeros. O sea, es muy importante entender qué está pasando allí desde un contexto histórico. Entonces, una puede ser la historia de Mali, los orígenes del conflicto, que hay tres puntos básicos, los que vamos a hablar, si no te importa. Uno es las líneas perfectas de los países. En África, que claro, cuando uno ve una línea perfecta hecha, mira, perfecto, ahí está la traspa, que esta es buenísima. Pues mira, un punto importante que uno se plantea es cuando uno ve las líneas tan perfectas hechas con escuadra y cartabón, o eso parece ser en el norte de África, sobre todo, y también en Asia, pues uno siempre dice, ostras, aquí ha habido diplomacia, pero no de Libia y Egipto. No de Argelia y Mali, sino de un tercer país que al hacer esta línea no sabía lo que hacía, dejando a pueblos, tribus y etnias ahora en un conflicto. Ahora hay una línea. El mejor ejemplo para esta explicación es ver una película que es del 2017, que se llama El último virrey de la India. Esa película trata del final de la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a hablar de ello, y cómo acaban esta fragmentación de los países. En el final de la Segunda Guerra Mundial está de moda. Bueno, se puede decir así, tampoco está de moda, sino que es una obligación de la ONU. Y también porque se forman dos bloques, el bloque occidental y el bloque comunista. El bloque comunista, la URSS, como no tiene influencia ni países, ni zonas, ni regiones en África, lo que hace es desestabilizar a Occidente, que sin embargo sí tiene muchas colonias, Gran Bretaña y Francia sobre todo, porque Alemania, como pierde la guerra, pierde todas sus posesiones en África. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en esta película, cuando van a dejar el Imperio Británico, va a dejar el subcontinente indio, se crea una gran masa social en el norte de la India que exige la creación de un país, el país de Pakistán. Los indios se niegan de forma rotunda, dicen que ahí nunca ha habido un país y nunca lo va a haber, un país musulmán. Pero bueno, a base de atentados, hostigamiento, pues al final los británicos trazan líneas y se crea Pakistán Este y Pakistán Oeste. El actual Pakistán Este, perdón, el actual Bangladesh es Pakistán Este. Y el actual Pakistán Oeste es Pakistán. Bueno, Bangladesh es el país más pobre del mundo. Luego le siguen un montón de países del Sahel, que luego vamos a ver lo que es el Sahel y la diferencia con el Sáhara. Y Pakistán Oeste, que es el actual Pakistán. Bueno, pues qué decir de Pakistán, ¿no? Un país que se creó en el 47, hace 70, 80 años, y que ha habido tres guerras a gran escala con la India. O sea, fíjense lo que se puede generar cuando hacemos una línea donde nunca la ha habido. Es lo que está pasando en el norte de África y en Asia, por así decirlo, que hemos metido en países diferentes a mismas etnias y tribus en las que antes no había conflicto, ¿no? Pues eso es muy importante para entender el conflicto interétnico que hay en toda África y en Mali, porque nos corresponde Mali en este momento. La segunda parte de esta, bueno, voy un poco a hablar de los países que están cerca de Mali. Como se puede ver, en la parte occidental, en la parte sí, occidental de África, ahí tenemos con forma de mariposa, con forma de lepidóptero, tenemos a Mali. Si partimos Mali en dos, si partimos la mariposa en dos, hacia arriba es el Sahel y el Sáhara, y hacia abajo la sabana tropical sursudanesa. Diferencia muy importante. En el norte de Mali,
No hay, o sea, hay comunas, no hay gente que viva allí porque es imposible vivir, porque no hay recursos hídricos. Al carecer de agua, pues la gente no puede, digamos, que hacer una comuna, una ciudad, una localidad. No se puede vivir de la ganadería, de la agricultura, de la pesca, del comercio, porque realmente no hay nada que sembrar, ni tampoco hay agua. Entonces, el norte de Mali no tiene nada que ver con el sur de Mali. Pero dicho eso, se puede extrapolar al norte de África y al sur de África. La diferencia básica, grande, es los tres cambios orográficos que tenemos en África son toda la zona del Magreb hasta la franja que vemos roja. Esa franja roja que vemos es el Sahel. Pues del Sahel hacia arriba es el Sáhara. El Sahel es lo que está ahí, es la división. Y luego tenemos la sabana subsahariana tropical africana, que ahí están las grandes reservas de coníferas, de animales, de ríos, etc. Los países perfectos, trazados. Pero ¿por qué tratados así? Bueno, pues vamos a ir un poquito más para atrás para poder entender por qué los europeos colonizaron esa parte de África y luego la dejaron a toda prisa, entre comillas. 1960, el año de la independencia de Mali, ese año consiguen su independencia 17 países. Imagínense, 17 países de África. Desde el 45, del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 93, que lo consiguió Namibia, pero prácticamente hasta los 60 o así, todos los países fueron independientes. La segunda revolución industrial, en la que afecta a toda Europa, recordemos que la primera revolución industrial afectaba solamente a Gran Bretaña, a Inglaterra y a Irlanda, y era, pues, digamos que el carbón era la fuente principal de recursos naturales. En la segunda revolución industrial afecta a toda Europa, a Estados Unidos y a Japón. Y eso hace que las potencias europeas se lancen a la caza de materias primas para poder hacer productos manufacturados y para poder exportarlos a cualquier país. Ante la falta de recursos en los países de origen, en Europa, pues todos los países hacen una conferencia, la conferencia de Berlín, en el 1885. La conferencia está pedida, por así decirlo, por Francia y Gran Bretaña, que luego veremos en otra diapositiva, que son las grandes colonias, las grandes metrópolis de estas colonias, y la organiza Otto von Bismarck. Otto von Bismarck es el primer canciller alemán cuando se unifica Alemania en el 1871. En ese momento ya Alemania era una potencia hegemónica y emergente. De hecho, la segunda revolución industrial va a comenzar en el 1870 más o menos, y la fuente principal va a ser el combustible, va a ser los hidrocarburos, y va a acabar en el 1914, con el principio, con el inicio de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en esta conferencia se acuerda el reparto colonial de África, y bueno, si ponen luego por ahí una diapositiva, vamos a poder ver en el colonialismo, esa es, perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí básicamente se puede ver, ¿no?, que Francia, que es la que está pintado de morado, tiene bastante, bastante terreno de África. Y luego la segunda que más tiene es Reino Unido, que fueron las grandes potencias, ¿no? También, por ejemplo, se puede ver ahí, se puede ver que Francia intenta llegar hasta Madagascar, pero no lo consigue. Y Gran Bretaña intenta unificar, o sea, Francia intenta unificar de este a oeste sus posesiones, y Gran Bretaña intenta unificar de norte a sur sus posesiones. Bueno, en el conflicto de Fachosa, que está en Sudán, ahí hay un encuentro, por así decirlo, sin llegar a ser un conflicto, una guerra, hay un encuentro entre británicos y franceses, y ganan los británicos. Los británicos siguen bajando hacia el sur, pero son frenados en Tanzania, que es de Alemania, y al final pues nadie consigue unificar con sus trenes, ¿no?, o con sus posesiones, consiguen unificar de este a oeste o de norte a sur. Pero básicamente se puede ver que Gran Bretaña y Francia son las grandes potencias, ¿no? Y luego la que está pintada también en marrón es Alemania, pero como dije antes, al finalizar la Primera Guerra Mundial pierde todas las posesiones. Bueno, pues lo que decía antes, ¿por qué se lanzan los europeos a la conquista de África? Pues por el tema de los recursos minerales, por las materias primas y para poder colocar el exceso de producción que tienen con la industria, ¿no? Con la industria en Europa. En esta conferencia, en Berlín, en el 1885, se dice que todo aquel país que vaya a colonizar una potencia, o sea, una región africana, lo que tiene que hacer es llevar el progreso. En esa época, a finales del siglo XIX, y aquí voy a usar una expresión que dice mi amigo Joaquín Rivera Chamorro, y es, pongámonos las gafas de esa época. En esa época se pensaba que el hombre blanco era el que llevaba todo el peso del progreso
y del cuidado del resto de las razas, de la raza negra, de la raza, de cualquier tipo de raza, ¿no? Entonces, pues en esa época, lo que hacen los europeos es lanzarse a la colonización, alfabetizar, industrializar y también colocar excedentes de población. También en esa época ha habido grandes avances con el tema de la medicina y eso hace que la población civil en Europa crezca muchísimo. Pasamos de 130 millones a 400 millones. Entonces, hay que colocar excedente de población para evitar revueltas sociales. Pero bueno, ese es el gran impacto que tenemos en África, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista desestabiliza a los occidentales, gran parte de Francia y Gran Bretaña, y esos hacen que dejen las colonias a toda prisa. Y se forman esos países que estamos viendo, con esas líneas perfectas. Esa es una parte importante, el tema de las líneas perfectas. Vamos a pasar a la segunda parte, que también tiene mucha importancia, y es el tema de la religión. En el 622 después de Cristo, el profeta Mahoma viaja de la Meca a Medina para propagar la nueva religión, el Islam. Esto hace, bueno, pues que se expanda bastante. Por ejemplo, España llega a ser musulmana hasta el 1492, el famoso cuadro de la entrega de las llaves de Boabdil III, el rey del Reino de Granada, a los reyes católicos el día 2 de enero. Y bueno, y España es musulmana desde el 711 hasta el 1492. También se expande mucho, pero no llega al sur de África. Entonces, se puede decir que del Sahel hacia arriba, del Sahel hacia el Magreb, hacia el Sáhara, son musulmanes. Se puede decir que del Sahel hacia abajo, hacia la sabana tropical subsudanesa, son cristianos. Se puede decir, con matices, pero se puede decir. Diferencias entre el Sahara y el Sahel, que antes lo hemos comentado. Bueno, pues el Sahara es dunas y dunas de arena que cambia su formato, su orografía cambia cada noche con las tormentas de arena. Sin embargo, en el Sahel sí que hay tierra compacta y monte bajo. Y eso hace pues, que haya caminos milenarios, rutas milenarias. La ruta de la seda africana pasaba por allí, pasaba por el Sahel, iba de este a oeste, iba del Atlántico hacia el Mar Rojo. Y bueno, y como dije antes, ¿no? El cristianismo o el Islam. Y luego la tercera parte importante de las causas del conflicto interétnico, multiétnico en estos países es pues, la división social entre etnias. Los auténticos negreros, los auténticos mercaderes de esclavos en África siempre han sido los árabes. Y los árabes, por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes del norte de África, pues han sometido históricamente a los negros africanos. Cuando acaba, como se dijo antes, la Segunda Guerra Mundial y se forman estos países artificiales, que ya no lo serán tanto, entiendo yo, pues nos encontramos con que en Mali, la élite social, política del país y económica recae en los Bambara, en una etnia negra, de tez negra, ¿no? Los Bambara que han sido sometidos durante siglos por los magrebíes y tuaregs. Dicen, te vas a enterar, y dejan de destinar recursos al norte de Mali, a las tres provincias norteñas, a Gao, a Kidal y a Tumbuctú, y esto hace que los Tuareg se levanten en una revuelta no menos de 5 veces desde que Mali tiene conciencia de país, en el 1960, que es cuando consigue su independencia de Francia, de su exmetrópoli. Y bueno, es básicamente esas tres partes, el tema de el terreno, la religión, y las etnias es lo que hace que Mali esté pues constantemente en conflicto. Bueno, y llega entonces el momento en que nos has explicado muy bien el tema multiétnico, un problema que también se da en Afganistán con el Pastunistán, el Kirguistán, el Turkmenistán, todas las etnias que conviven en la tierra de afganos, que es el significado de Afganistán, pues tierra de turmenos, tierra de kirguicos, tierra de tayikos, tierra de pastunes. Aquí pasa igual en casi todas las naciones. Que se van generando, casi todos los estados que se van generando realmente conviven muchas naciones, ¿no? Naciones reales, naciones que sobre todo son etnias que han convivido durante siglos y que de repente, por una decisión del país que colonizaba, se han convertido en un estado totalmente artificial, ¿no? ¿Cuál es la razón que obliga al despliegue de tropas de la Unión Europea y de Naciones Unidas? Porque son las dos misiones que se están llevando ahora mismo a cabo. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Quiénes son los primeros que intervienen en la operación Serval y tal? Cuéntanos un poco de esto para que todos nos pongamos un poco en situación, ¿no? Vale, sí, pues mira, como bien sabrás tú o yo, que hemos ido ahí a Afganistán,
Allí no tienen conciencia de país, tienen conciencia de tribu. Ellos son pastunes, son azaras, son tayikos, son uzbecos, pero no tienen conciencia de país. Sin embargo, en Mali sí tienen conciencia de país. Salvo en el norte, que como te dije antes, hay un 1% de población que son tuaregs. Y luego el 90% de la población se concentra en el sur del país, que son bambaras, por así decirlo. Entonces, claro, pues ahí por lo general sí tienen conciencia de país, sí son muy malienses. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decíamos de su país, porque al final, digamos que a lo mejor le podía ofender, ¿no? Pero bueno, el tema de la entrada de las tropas internacionales, la entrada de la Unión Europea, esta misión es de la UE, de la Unión Europea, al igual que Afganistán y Bosnia son de la OTAN, y por ejemplo, Líbano o Bosnia al principio son de la ONU. Pues esta es de la UE, de la Unión Europea. Bueno, la entrada es, todo se produce bajo mi punto de vista, con la primavera árabe. La primavera árabe es un grupo de revueltas sociales y culturales que acontecen en el norte de África, en la zona, en los países magrebíes, junto con Asia. Y bueno, pues esto comienza en el 2011, en Túnez. Aún hay tres conflictos duraderos, desde el 2011 hasta ahora: la guerra de Siria, la guerra de Yemen y la guerra de Libia, por así decirlo, aunque no parece que está dormido el conflicto libio, pero está ahí. Hay dos facciones, dos gobiernos, dos parlamentos, pero bueno, en fin. Bajo mi punto de vista, bueno, bajo mi punto de vista es así, es como fue. El 20 de octubre de 2011, el coronel Muammar Gaddafi muere sodomizado, linchado y tiroteado por su población, apoyado por la Unión Europea y por la OTAN. Embargo marítimo, aéreo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el coronel Gaddafi tiene ascendencia tuareg, entonces, porque su madre era tuareg. Entonces, ¿qué pasa? Pues que su guardia pretoriana lo que hace es filtrarse por las fronteras porosas del Sáhara y se va hasta el Sahel y se asienta en un país que se llama Mali, en el norte de Mali. Y allí, pues 5 meses después, el 22 de marzo, no por este motivo, pero ahora vamos a ver qué motivo es, se gesta este golpe de Estado, ¿no? Entonces, para mí, el punto de inicio de esa rebelión, de ese golpe de Estado y de esa intervención europea, comienza el 20 de octubre del 2011 con la muerte del coronel Gaddafi. Pasamos al 22 de marzo del 2012, 5 meses después. El capitán Sanogo, hoy general y en la cárcel, era un oficial maliense, descontento con la gestión del gobierno con el norte del país, porque los malienses están en constante guerra con los tuaregs. Da un golpe de Estado. Como este golpe de Estado no es de facto, sino que dura varios días, pues los tuaregs aprovechan para hacer su quinta o sexta rebelión. Los yihadistas de la zona, en esa época Ansar Dine y Mullah, ahora tenemos otros diferentes, ¿no? Al-Qaeda, el ISIS, por así decirlo, pero en esa época los que estaban ya sentados, las sectas locales yihadistas, islamistas, fundamentalistas, eran Ansar Dine y Mullah. Pues aprovechan para unirse con los tuaregs, con los que no tienen nada que ver, pero se unen para empujar y expulsar hacia el sur del país a los militares malienses que no están combatiendo porque se están fijando más abajo, se están fijando más en Bamako, la capital del país, para ver cuál es la resolución de ese golpe de Estado. Expulsan a los militares malienses y se quedan los tuaregs y los yihadistas. Bueno, pues lógicamente, como no tienen nada que ver, esta unión utópica y rara, por así decirlo, que es la misma que aconteció en la Afganistán soviética entre mujahidines y estadounidenses, pues les sale mal, porque no tiene nada que ver. Porque unos buscan proclamar Azawad, que es el estado, que es el país de los nómadas, el país de los tuareg, y otros buscan hacer un estado islámico en todo el país, no solamente en el norte de Mali. Pues se enfrentan entre ellos y los islamistas expulsan a los países limítrofes, a Burkina Faso, a Mauritania, a Níger. Expulsan a los tuaregs, al MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, a los tuaregs. Entonces, en pocos días, en pocas semanas, hemos pasado de un golpe de Estado a una rebelión tuareg y a un intento de secuestro yihadista. ¿Qué pasa? Que los yihadistas no se quedan quietos y siguen bajando hacia el sur para conquistar, pues, todo el país y hacer un Estado Islámico de Mali. Entonces, eso es lo que pone en prevengan a Francia, a su ex metrópoli, que además de tener intereses en toda la zona en la que aún sigue, aún mantiene muchas tropas, Chad, Senegal, Mali, Djibouti, pues ¿qué es lo que hace? Pues ojo a visor y está esperando a ver lo que pasa. El día 10 de enero del 2011, un año después, 10 meses después, y viendo que hay un montón de... Sí, ahí está, sí.
Sí, y viendo que hay un montón de, pues, a la gente le cortan las manos por robos menores, a las mujeres que van sin acompañantes masculinos, que no sea su marido o su padre, las lapidan, las latiguean en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Pues, viendo esto, el presidente maliense pide una llamada de auxilio y sobre todo se la pide al presidente François Hollande, al presidente del Liceo, al presidente francés. Y le dice que o se entra en Mali ya, o se interviene en Mali ya, o Mali va a caer en 1 o 2 semanas en la red de yihadistas. Tan solo un día después, el 11 de enero del 2000, del 2011, no, del 2013, perdón, 11 del 1 del 2013, tan solo un día después, Francia, Chad y Mali pasan a la ofensiva. Bombardean campo de entrenamiento, bombardean redes de suministro y también a los yihadistas y empujan hacia el norte a los yihadistas, yendo de sur a norte. Claro, esta es un poco raro, ¿no? Que el día 10 de enero el presidente maliense llame internacionalmente al mundo entero y sobre todo a Francia y que Francia al día siguiente, bueno, esta operación ya estaba ideada de la época de Sarkozy, de hacía ya 3-4 años por si pasaba esto. Y es que si no es imposible que pueda mover vehículos, armamento, munición, aunque estén en los puntos limítrofes, aunque estén en Chad o estén en Senegal, de todos modos es muy complicado mover tanta maquinaria de guerra. Se decía que si llegaban los islamistas al centro del país, a Mopti, que había que intervenir, y así fue. Era una llamada legitimada y se hizo así. El día 11 de enero comienza el conflicto, comienza la operación Serval, 6 meses. Bueno, 6 meses no, año y medio, pero bueno, durante los 6 primeros meses, que es lo que dura la guerra, se puede decir, que se van expulsando hacia el norte y ya pues hacia las fronteras porosas del Sahel a los yihadistas, pues Francia pierde a 8 militares en combate. El primer militar en combate muerto es ese mismo día, el 11 de enero, es un teniente piloto de helicópteros que es alcanzado por fuego de fusilería en la arteria aorta y se desangra en pocos minutos. Pero bueno, esa, como curiosidad, esa baja francesa no es la primera baja francesa que hay en Mali ese día, el 11 de enero del 2013, puesto que había otra operación en curso que era para liberar a un suboficial del DGSE. El DGSE es como el CNI español, pero en Francia, que llevaba ya un montón de años retenido por Al-Shabaab, una milicia local de Somalia. Y bueno, pues entró allí y fue un fracaso, ¿no? Porque no pudieron rescatar al reo, por así decirlo. De hecho, lo mataron luego los somalíes, lo mataron los de Al-Shabaab. Y además se dejaron a 2 militares, bueno, y murieron 2 militares franceses y uno no pudieron recoger a un cadáver. Lógicamente, al día siguiente, la milicia islamista fundamentalista Al-Shabaab, como buena milicia islamista fundamentalista, pues puso en internet las fotos del cadáver del francés. O sea, se puede decir que fue su Black Hawk derribado, ¿no? Por así decirlo. Estamos en el 11 de enero del 2013. Están combatiendo los franceses, los malienses y los chadianos. Chad tiene muchísimo, muchísimo interés en que no caiga en la red de yihadistas Mali, porque ya tiene un montón de países alrededor que son estados fallidos, como son Sudán, Sudán del Sur, bueno, perdón, Sudán del Sur más que Sudán. Ahora vamos un poco a hablar también de Sudán del Sur. República Centroafricana, que está en el sur de Chad. Libia, por supuesto, estado fallido hasta ahora. Y bueno, Níger es el segundo país más pobre del mundo, después del que les dije antes, Bangladesh. Bueno, pues Chad está súper interesado en que Mali no caiga en la red de yihadistas. Sudán y Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más moderno del mundo. Se creó el día 9 de julio del 2011 y fue fruto de luchas Rubén, intestinas entre. te pido parar un momento, ¿eh? Sí. Porque dice Miguel, y además yo creo que nos pasa un poco a todos, estás dando tan cantidad de datos que quizá nos perdemos un poco. Porque claro, tú eres un gran conocedor Vale. del tema, Sí, entonces voy a ser más directo. no, no, pero lo que vamos a hacer es que te vamos a dirigir un poco, yo creo entre todos, además me Vale, están viendo, sí. seguro que me dan la razón. Te vamos a dirigir un poco porque evidentemente hay muchísima información. El Sahel son todos esos países que estábamos viendo en el mapa que aparecen sombreados. Y yo creo que, por ejemplo, una pregunta que seguro que va a salir ahí, que todos estarán conmigo en que tenemos cierto interés. Voy a poner el mapa un momento. Sí. Si vemos todas estas naciones que hay al sur de Burkina Faso, que están al oeste de Nigeria, ¿cómo nos explicamos que todos los flujos migratorios, evidentemente pasan por Mali, Níger, o sea, pasan por el Sahel, y llegaban hasta Libia, porque si nos acordamos, debido a que Libia era un estado fallido, bueno, pues todos estos flujos migratorios de cientos de miles de personas
Desde Libia luego cogían las famosas pateras y se dirigían hacia las costas italianas. Ahora han cambiado esa ruta y la ruta se dirige hacia Marruecos y llega hasta España, ¿no? Porque, sobre todo por la presión que estaba ejerciendo la misión de Frontex. Lo digo porque este es un tema que evidentemente va muy ligado con la seguridad internacional. Como has mencionado tú muy bien, las fronteras porosas, sobre todo de Argelia, Mali, Níger, estas fronteras donde apenas hay vigilancia y que permiten el que las mafias puedan mover a todo este personal, yo creo que todos nos preguntamos cómo es posible que alguien que coja en Nigeria, al sur, en la playa de Nigeria, ¿cómo puede atravesar 4.000 kilómetros de desierto del Sáhara, más 6.000 kilómetros en total, para llegar a las costas de Libia y de ahí que pueda cruzar hasta Italia? O sea, ¿cómo es posible? Claro, ¿qué infraestructura logística hace falta para llevar a alguien 6.000 kilómetros hasta las costas del norte de África y que puedan cruzar Europa, ¿no? Bueno, esto no es una opinión de tipo político, sino de tipo histórico y porque además tú probablemente lo conoces, ¿no? ¿Está relacionado el Magreb Islámico con las redes de tráfico de personas? Puede ser que sí, y bueno, y voy a decir por qué, porque de hecho en el Sahel, se interviene el Sahel, se intervienen esos países porque es o sea, porque están cobijando yihadistas, tráfico de personas, como por ejemplo la red migratoria, migratorias, etc., etc. El objetivo fundamental de esta misión de la UE es estabilizar estos países, porque saben que efectivamente, como bien decís, van a coger unas canoas, por así decirlo, en el norte en la zona del Mediterráneo, o van a coger y van a irse hacia Canarias, pagando dinero, por supuesto, a las redes migratorias. Entonces, pues el objetivo de la Unión Europea es frenar ese avance yihadista, que además es todo, avance yihadista, campo de entrenamiento, redes migratorias ilegales, para no llegar hacia Europa, que Europa es España y es todos los países del Mediterráneo, ¿no? Que bañan. Entonces, claro, es muy importante poder la zona esa dejarla pacificada. Es muy importante. De hecho, hay una frase que decía Gaddafi, murió, como dije antes, el 20 de octubre del 2011, y era: Europa me necesita, Occidente me necesita. Si yo muero, las redes yihadistas van a quedarse con el país. Y quedarse con el país es quedarse con todo el Mediterráneo. Y así es como ha sido, ¿no? Entonces, podemos decir que las redes yihadistas, en este caso Al-Qaeda del Magreb Islámico, que es una de las que opera en la zona y que además coopera con los Tuaregs, ¿no? O incluso el Daesh, no el ISIS, porque el ISIS es puramente el Estado Islámico, pero el Daesh que está en Libia ya muy asentado también, o está en Nigeria, que Boko Haram ahora creo que Sí. está más relacionado con el Daesh que con Al-Qaeda. Todos estos grupos yihadistas realmente se nutren el tráfico de personas, que es uno de los negocios más lucrativos que existe ahora mismo para este tipo de grupos terroristas, del tráfico de armas también, por supuesto, Todo, todo. y de los secuestros, ¿no? Claro, aparte de estos intereses que tienen las naciones europeas, sobre todo la Unión Europea, de que se estabilice este área, sobre todo por la presión que ejercen los flujos migratorios, también es importante, yo creo, que nos menciones, porque Mali hace frontera con Argelia. ¿Y qué sucede si los Tuaregs se mueven, como tú dices, entre la frontera de Argelia y de Mali, igual que el Al-Qaeda del Magreb Islámico, ¿no? Claro, ¿qué relación hay entre todas las bolsas de gas que hay en Argelia y que es el gas natural con el que se nutre España y otro España, Italia, los países del norte, del sur de Europa, con estos movimientos yihadistas? ¿Tú crees que es importante desde el punto de vista de la seguridad energética que se combata el yihadismo en esta zona del mundo? Estoy convencido de que sí, está claro. Si Argelia es un estado fallido y los recursos naturales que tiene, que es gas y petróleo, que usa gran parte de Europa, entre ellos España, si ese país no está controlado bien, por así decirlo, pues al final los precios se pueden disparar, está claro. Mira, voy a hacer un símil porque no tengo yo muy claro que los tuaregs y los yihadistas estén aliados, ¿eh? No tengo nada claro. En un principio he dicho que se aliaron para poder expulsar a los militares malienses. Pero en el momento en el que los expulsaron, se enfrentaron violentamente en Gao, en Tumbuctú, y fueron expulsados porque es que no comparten para nada. Voy a hacer un símil que quizá a lo mejor me esté lanzando al vacío, no lo sé, pero voy a hacer un símil. El Estado Islámico y los talibanes. Los talibanes, de momento, repito, no tienen ansias expansionistas. Solo quieren quedarse en Afganistán.
o como mucho en Pakistán, Afganistán-Pakistán, porque recordemos que la línea Durán, que divide Pakistán y Afganistán, es una línea que trazaron los británicos antes de irse de allí, en el 1919, y separó a los baluchis y a los pastunes, a dos etnias muy belicosas. Entonces, los talibanes quieren quedarse en Afganistán y en Pakistán, a día de hoy, cuidado, a día de hoy. Sin embargo, el Estado Islámico quiere controlar todos los países. Entonces, ese símil puede valer para los tuaregs. Los tuaregs no quieren controlar el norte de África. Los tuaregs quieren hacer un Estado independiente que se llame Azawad, que está en el norte de Mali. Que el Azawad significa la tierra de los nómadas o la tierra de la transhumancia en el idioma tamasek, que es la lengua vernácula de los tuaregs. Sin embargo, Al-Qaeda del Magreb Islámico, en el 2013, cuando comenzó todo esto, no tenía mucha presencia en Mali. La presencia de Mali la tenían Mujao y Ansar Dine. Pero, de hecho, al final pues llegó, ¿no? Porque Al-Qaeda es una red yihadista mundial, global. Ahora mismo está en todos los sitios, pero en ese momento no estaba prácticamente en Mali. Operaba, tenía células durmientes o células en movimiento, pero no estaba asentada en Mali. Entonces, yo no tengo muy claro que los tuaregs y los yihadistas vayan de la mano a día de hoy. Bueno, yo creo que es muy interesante la información, porque todo se está moviendo un poco, está toda esta interconexión y cómo afecta a Europa directamente. Europa se ha ido expandiendo desde un punto de vista económico hacia el sur, hacia el sur, en este caso hacia el Magreb. España es uno de los protagonistas de esa expansión, de tipo económico, digo, porque ya sabes que Europa ha tratado de ejercer lo que se llama el soft power, o el poder blando, sin imponerse de forma militar, sino simplemente con la economía, aunque luego esto, evidentemente, pues poco a poco se ha ido demostrando que cada vez hace falta tener esa influencia militar, como tiene Estados Unidos o como ahora está teniendo China, sobre todo en África, que está muy metida en África, ¿no? Está claro que hay intereses y que China ahora mismo la superpotencia emergente y que probablemente forzará un cambio de hegemonía en breve, ¿no? En breve, en cierto espacio de tiempo, en varios años, pues hace que el mundo se haga cada vez más complejo, ¿no? ¿Por qué Europa mantiene esa misión en Mali o cuál es la misión en realidad de la Unión Europea y cómo se estructura la misión en la que participan las tropas españolas? Ya para entrar un poco en lo que es la misión en sí. Vale, sí. Bueno, voy un poco a hablar del 2013-14. Ahora ha cambiado, entiendo que ha cambiado bastante. Yo he preguntado a gente que ha estado allí y bueno, y me han contado pues cosas que antes yo no he visto. De hecho, hoy sin más lejos he hablado con un militar que está allí ahora mismo desplegado y le he preguntado los lugares en los que están y vamos, mi punto de comparación en los que estaba yo. Yo estuve en todo momento en Kulikoro y en Kati, que está muy pegado a Bamako, al centro sur del país, en la zona de la sabana sur-sudanesa. En ese momento no había casi peligro porque los franceses habían pegado bastante candela junto con los chadianos y los malienses y habían expulsado a los yihadistas. Pero esto es como todo, cuando va uno a un país acaba con el germen, por así decirlo, pero no con la raíz. Entonces, claro, pues la raíz luego sigue creciendo, ellos se reorganizan. En este caso, como, me repito, las fronteras porosas, se pueden escapar por las fronteras porosas y ahí se pueden reorganizar y luego volver a ser más fuertes, por así decirlo. En todos los países ha pasado igual. En Afganistán, en Irak, en todos los sitios se ha entrado, los primeros años han sido tranquilos, entre comillas, y luego ha comenzado la insurgencia a ser mucho más fuerte, ¿no? Bueno, la misión de Mali comenzó en el 2013. La operación Serval acabó el día 1 de junio del 14. ¿Por qué? Pues porque efectivamente solamente autorizaba a operar el norte de Mali y los yihadistas se filtraban a otros países. Entonces se suplió por la operación Barkhane. La operación Barkhane aún sigue su curso y autoriza a operar en 5 países del Sahel. En Mali, en Burkina Faso, en Chad, en Níger y en Mauritania. Así como curiosidad, los militares franceses que han caído en combate son 53. Se dice pronto, son bastante militares franceses. Los cascos azules africanos, los cascos azules de MINUSMA, de la operación del norte de Mali, la ONU se crea pues, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y bueno, crea su ejército, los famosos cascos azules, los boinas azules, que hemos sido usted y yo, como si más lejos, en Bosnia y Herzegovina usted y yo en el Líbano. También, no sé, sí. Yo nada más que tengo 4 misiones, usted tiene 8, no digo más. Bueno, pues lo que decía, la misión más mortífera hasta ahora de la ONU
no ha sido, por ejemplo, la de los Altos del Golán, que esa fue la misión más duradera, que fueron casi 40 años, que concluyó con la guerra de Siria. La misión más mortífera hasta ahora ha sido la de MINUSMA, que lleva 250 y pico muertos. O sea, 2 centenas y media de muertos, cascos azules, por lo cual, fíjese cómo está el norte de Mali, está, cada vez va peor, en teoría. Entonces, ¿qué es lo que hace España? ¿Qué es lo que hace Europa? Pues intentar la zona estabilizarla, para evitar que sea otra rebelión, que sigan hacia el norte, que esos estados sean fallidos y no podamos controlarlos y tengamos el yihadismo pues, en las puertas de casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, la misión comienza en el 2013. 23 países de la Unión Europea se muestran para instruir a las tropas malienses. Entre los que nos encontramos, España, en uno de esos países, ¿no? En ese momento, la UE eran 27 países. Faltan 4 que no están. No sé los motivos, pero no aportan tropas. Se crea una force protection, una fuerza de protección, para dar seguridad a los instructores que van a dar instrucción, mentorización a los militares malienses. Y yo me encuentro entre ellos. Somos 22 militares españoles, 12 del mando de operaciones especiales, con una misión, la de instruir a la compañía comando que se genera del GETIA. El GETIA es Grupo Táctico Interarmas y es en lo que se articulan todos los militares malienses y bajan a ser instruidos a Coulicoro, al KTC, al campo de entrenamiento de Coulicoro, durante 10 semanas. Hay dos grupos españoles, uno es el que dije antes del MOE y otro es el equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenezco, equipo recién creado, equipo Bisoño. Y con la misión única de instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Además, se da una curiosidad, y es que yo en ese momento estaba destinado en la cuarta compañía de la primera bandera paracaidista, en la sección de morteros medios. Claro, cuando le dicen a uno, a un sargento primero, que era yo, le dicen que tiene que irse a instruir a Mali de morteros ligeros, pues uno sabe de sobra que se tendrá trípode. Tendrá goniómetro, no lo tendrá, tendrá placa base, la puntería se hará con las manos o con el trípode, pero lo que sí va a ser seguro es que el calibre va a ser de 60 milímetros. ¿Por qué digo esto? Ves, Bueno, pues. aquí tienes que tener en cuenta que muchos de Sí. los que nos ven no, estamos hablando de cosas muy técnicas. Yo creo que lo que nos debemos centrar es que en tu Correcto, sí. experiencia, cuando llegas allí y de De repente te acuerdo, ponen un montón perfecto. de gente, ¿cómo te comunicas con ellos? Vale, pues eran en todo momento en inglés. O sea, dábamos en pizarra las teóricas, teníamos un intérprete para cada grupo, por así decirlo. Nuestro equipo éramos 10 personas, equipo de apoyo de fuegos éramos 10 personas, éramos 4 artilleros y 6 infantes de la brigada paracaidista, que a su vez luego fueron relevados por más paracaidistas, después de 7 meses y 2 días. Bueno, pues en ese grupo había 4 intérpretes. Dábamos teóricas en pizarra con tiza. Y bueno, pues en inglés en todo momento. Yo me ponía a hablar en inglés, el intérprete traducía al francés y al bambara y así estábamos. Cuando no estaban los malienses, ¿qué hacíamos? Pues practicar nosotros horas y horas de ensayo en la camareta, sin público, con nosotros como público, para hacer lo mejor posible. Y bueno, y sabiendo, esa foto es muy buena, porque esa foto era una vaguada que teníamos allí, pegado al KTC, al campo de entrenamiento, y bueno, hacía un calor. Bueno, yo siempre digo que nunca viví el invierno del 2013 al 14, porque es que fue, o sea, calor, no, calor extremo, muchísimo calor. Y bueno, pues nos poníamos ahí por las tardes para dar las teóricas, ¿no? Que dábamos allí. Sí, eran teóricas en pizarra y luego hacíamos las prácticas pues, en el campo de entrenamiento, ¿no? Además, hay también, por ejemplo, una foto, y no sé a lo mejor si te la envié, la de el enmascaramiento, si la puedes poner. La foto del enmascaramiento es que tiene mucha historia. Vamos, si la puedes poner, si no, no pasa nada. Pero bueno, No, que eso, sí, llegamos un allí. segundo. Tú sigue hablando que yo la Vale. busco. Vale, pues la misión nuestra, como la de todos los equipos que van allí a instruir, es durante 10 semanas instruir en técnicas, tácticas y procedimientos de una compañía, batería, escuadrón, escuadrilla, lo que sea, europeo, ¿no? Europeo. Entonces, pues durante 10 semanas, pues cogimos a una batería de artillería maliense y a los pelotones de fusiles de morteros durante 10 semanas. En 10 semanas, haciendo instrucción teórico-práctica y práctica, evaluábamos si ese grupo de gente estaba o no lista para ser desplegada en el norte. En esa época el norte estaba muy complicado. Las tres provincias norteñas, Gao, Kidal y Tumbuctú, Azawad, que es lo que llaman los Tuareg. Ahora me consta que el peligro está más en el norte y en el centro. No, esa no. Esa es, bueno, ese es el mortero. Puedo a lo mejor comentar un poco del mortero.
el mortero que teníamos para destruir, mortero ligero, ML57, origen soviético. Y bueno, iba yo a comentar el tema de de los calibres, ¿no? Que me hacía mucha gracia, ¿no? De las dimensiones, ¿no? En la OTAN son tres tipos de calibres: 60, 81 y 120 milímetros, ligero, medio y pesado. Cuando llegamos allí, no teníamos el manual de ese mortero. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues esperar a que llegasen los malienses para ver qué tenían, para ver qué tipo de arma tenían, porque en África, como bien sabrás, hay un montón de armamento, material chino, soviético, ruso, checoslovaco, yugoslavo, croata. Entonces, estábamos esperando a ver lo que teníamos. Al ver ese mortero, lo bajamos de internet, lo descargamos, lo traducimos con el Google y había cosas que no entendíamos. Por ejemplo, el tema del calibre. Un segundo, voy a encender la luz, ¿vale? Un segundo. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, está hablando de cosas muy técnicas. Ustedes escriban si se pierden en algo, por favor, porque entiendo que bueno, pues estas son cosas, hasta yo que yo soy, no soy de infantería, que soy de ingenieros, me puedo hasta medio perder. Entonces, si escriben ustedes cosas, porque la idea era un poco transmitir, es un poco transmitir y él lo está haciendo muy bien, pero claro, a veces deriva en cosas muy específicas y es posible que no sepamos muy bien de qué está hablando. Entonces, bueno, pues ustedes son los que tienen que dirigir un poco con sus comentarios hacia dónde quieren que dirijamos la charla. Si es más desde un punto de vista geoestratégico, geopolítico, la derivada que lleva a este tipo de conflictos, las experiencias personales, por supuesto, que también son importantes, de qué es lo que se vive cuando por primera vez acabas en un país en África, ¿no? Como le ha pasado a Rubén, y te toca, pues de repente te dan unos soldados que se van a ir a combatir al norte con muchas posibilidades de no volver. Y les tienes que formar para que sean capaces de llevar a cabo la misión, ¿no? Ahora se te ve mucho mejor, ¿eh? Han mejorado la cara Ahora bastante. sí. Perdón, perdón, pero es que me enrollo muchísimo, me enrollo No, no, muchísimo. no, no, no te preocupes. Lo Bueno, siento. estás hablando con. Sí, Lo no te siento. preocupes. No, pero bueno, le estaba diciendo a la gente que nos dirigieran un poco, ¿no? Veo que hay mucho Perdón. interesado también en el material y demás y que está muy interesante, así que te dicen que vas por buen camino, con lo Vale, cual, pues. pues nada, tú sigue. Vale, entonces déjame solamente contar esto, que es que es muy curioso y Sí. me gusta mucho contarlo siempre, ¿no? Que a lo mejor tengo oportunidad. Los calibres, como dije antes, 60, 81, 120, que yo pensaba desde mi ignorancia que era siempre así. Pero bueno, cuando miramos los manuales, el manual de este mortero es calibre 60,75. Y claro, le preguntamos a los eslovenos, que son colegas nuestros de instructores, que Eslovenia, como bien sabrán, ha sido parte de Yugoslavia y como parte de Yugoslavia, parte del Pacto de Varsovia con la URSS, han usado ese armamento y esa munición. Entonces, ellos se rieron a carcajadas y nos dijeron que los ruskis, los soviéticos, en su intento con la caída del telón de acero en el 45, en su intento de hacer un mundo paralelo, ensancharon los tubos de la OTAN lo máximo posible sin llegar a reventar el tubo con la obturación lógica. Entonces, el mortero ligero, ellos lo tenían de 60,75, ni un milímetro más. El mortero medio lo tenían de 82 milímetros, un milímetro más, y el mortero pesado de 122, 2 milímetros más. Y la gente Sí, dirá, ¿qué se consigue con esto? Pues se consigue que en caso de captura de material enemigo, cuando éramos enemigos, Occidente y la URSS, pues sencillamente no podríamos meter su munición porque no nos entraba en el calibre, en el tubo nuestro. Pero sin embargo, ellos habían creado tablas de tiro con su munición y con nuestra munición. O sea, alucinante. Y es una buena curiosidad que me gusta contarla. muy bien. Pues fantástica la curiosidad. Ya hemos llegado a Mali, estás en Mali ya, estáis en Mali, sois ese equipo de 22 hombres. Allí vivir la experiencia, sois los primeros que entráis, las primeras tropas españolas que entran allí, porque claro, no es lo mismo, y eso también es importante de entender para los que no tienen experiencia en misiones internacionales, no es lo mismo llegar y que haya alguien que te cuente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que tienes que desarrollar, porque le vas a hacer un relevo, él lleva allí varios meses y te cuenta, esta es tu misión, esta es tu forma de trabajar, estos son los contactos que tienes que tener. A de repente ser los primeros, ¿no? Hacer una misión de entrada inicial, que se le llama, ¿no? Que es que tú directamente vas a ser responsable de crear doctrina, de crear escuela y de dirigir un poco cuál es la misión, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo os enfrentáis a ella. Bueno, pues sí, como bien dices, o sea, es la misión más complicada porque somos los primeros en entrar. Voy a hacer un matiz, no somos en entrar los primeros. O sea, somos el primer equipo de apoyo de fuegos que España envía a Mali. La misión de Mali comienza en el mes de abril, mayo, y son 3 meses que van los legionarios. El mes de junio hay un relevo y va la brigada paracaidista, la primera bandera paracaidista.
Y el equipo de apoyo de fuegos es un equipo que corría a cargo de los británicos. Pero los británicos dejan la misión por la mitad, no me pregunten por qué, porque es que no hicimos ni relevo, y nos alertan rápidamente y nos dicen que tenemos que entrar a zona de operaciones para coger el equipo de apoyo de fuegos. Yo, de hecho, sin ir más lejos, iba a ser padre a finales de agosto, de hecho, mi hija nació el 29 de agosto, y yo había hablado con mis jefes para coger el permiso desde el 15 de agosto hasta el día 1 de octubre. Cogerme los 15 días de paternidad antes o después y luego el mes de vacaciones, porque esperábamos ser padres a finales de agosto, que de hecho nació el 29 de agosto. Pues el 12 de agosto nos alertan y nos dicen que tenemos que formarnos porque vamos a desplegar en Mali. Entonces, dicho esto, por supuesto, me quedé sin permiso de paternidad y sin permiso de vacaciones. Esto es lo que hay, somos militares y a veces vienen bien dadas y a veces vienen mal dadas. Pero luego, al finalizar la misión, pues lógicamente me dieron el permiso el 2013, el 2014 y el de paternidad. Y de hecho, me cogí creo que 99 días de vacaciones al acabar la misión. 15 días de la misión, 15 días de paternidad y 2 meses, el del 2013 y el 14, de vacaciones. O sea que son cosas que pasan y que, bueno, que no es la primera ni la última vez que va a pasar. Como tú bien sabrás, nos hemos perdido fines de año, nacimientos de hijos, comuniones. Es así, no hay que darle más vueltas, ¿no? Bueno, pues, entonces, dicho esto, la Legión estuvo 3 meses allí. Después de la Legión, el reloj fue la Brigada Paradista y entramos el equipo de apoyo de fuegos, que fue el primer equipo de apoyo de fuegos que España envió a Mali. No teníamos nada hecho, no había nada hecho. No había directrices, no había órdenes, no había planning. Entonces, ¿qué hicimos? Pues trabajar a contrarreloj en hacer un planning para 10 semanas de instrucción, en las que las semanas 1 y 2 eran temas normales, ¿no? Enmascaramiento. Si puedes encontrar la foto, te la agradecería, la foto del enmascaramiento. Voy a ello. Tú sigue. Vale, sí. Las semanas 1 y 2, pues enmascaramiento, movimientos tácticos, movimientos a pie firme, cosas muy básicas, ¿no? Y luego ya las siguientes 5 semanas primaba, en nuestro caso, en el equipo de apoyo de fuegos, la descentralización de los grupos en subgrupos. El FDC, que es el control de fuegos que le envía a la pieza para poder enviar el fuego, los observadores avanzados que están en otra cota para poder informar de dónde está el enemigo y pasar la información, etc. ¿no? Y luego las 3 últimas semanas estaban dedicadas pues, a hacer temas tácticos orientados al despliegue del norte de Mali. En el cambio de la semana segunda a la semana tercera, hacemos una criba muy importante y es, ¿sabe leer? No sabe leer. ¿Sabe escribir? No sabe escribir. ¿Sabe hacer cálculos? No sabe hacer cálculos. Claro, cualquiera puede decir, pero bueno, esto en Mali el índice de analfabetización es de un 90%. O sea, imagínense, chavales pequeños que tienen que dejar de estudiar para trabajar en el campo o para trabajar en cualquier oficio porque tienen que dar de comer a su familia. Entonces, claro, cuando tú vas a instruir, o sea, tú estás de jefe de pelotón de infantería ligera, en la que te dicen avanza hasta el enemigo, pues a lo mejor no tienes que hacer muchos cálculos. Pero cuando tienes que instruir de un arma de tiro curvo que tienes que hacer cálculos para poder disparar a un enemigo que a lo mejor ni ves, que está entre una cota o 2 cotas, pues tienes que saber hacer cálculos. Entonces, a la gente que no sabía leer ni escribir, que tenían mando, que eran sargentos, que eran brigadas, que eran tenientes, le decíamos, oye, mira, que sí, que tú eres teniente, que tú eres sargento, que eres brigada, que te van a respetar, pero te vamos a meter a un soldado que te va a decir cómo tienes que hacer las cosas contigo de adjunto. Y bueno, poco a poco pues vamos a ir ya haciéndonos con ellos, ¿no? También muy importante el empatizar con ellos, como en todas las misiones. Lógicamente, cuando uno va a una misión, pues como bien sabrán, está el famoso 4+2 y luego el despliegue, 4 meses de preparación, 2 meses de concentración, en la que se intensifican mucho más las maniobras. Si ya de por sí hacemos bastantes en las unidades operativas, se intensifican mucho más y luego desplegamos. Pues como decía antes, cuando uno va a una misión, se prepara para esa misión. Sabe su cultura, sabe su ideología, sabe su religión, sabe todo, la gastronomía, el motivo por el que estamos allí, el casus belli, pero claro, en esta misión pues era igual, ¿no? Además, al ser instructor, como tienes más cercanía con los instruidos, pues tienes que saber mucho más y tienes que intentar cagarla lo menos posible y no meterte con su país o no intentar ofenderles con cosas que no sepas o no conozcas, ¿no? Entonces, teníamos mucha presión para hacerlo lo mejor posible porque además ellos sabían que éramos sus salvadores. Habíamos entrado, Francia había entrado, cuando Francia entraba con los carros de combate en el norte de las ciudades,
en Gao, en Kidal, en Tumbutú, en Tesalit, en Menaca, cuando se entraba, dicen que los malienses salían cantando y bailando. ¿Por qué? Porque los yihadistas habían prohibido la música, habían prohibido el reírse a carcajadas, habían prohibido, bueno, pues lo que tiene el islamismo radical, ¿no? Entonces, sí, claro, pues como éramos sus salvadores, sí, como éramos sus salvadores, pues entonces ellos estaban muy atentos de nosotros. Y nosotros sabíamos que como se fijaban mucho en nosotros, pues cuidaban mucho las formas, hasta la forma de andar. Intentábamos caminar lo más recto posibles, lo más justos posibles, la forma de hablar, el preparar las teóricas, el escuchar a todos, el empatizar con ellos, porque efectivamente estaban como locos por aprender de sus armas colectivas, porque claro, porque habían sido barridos por los yihadistas y no querían que les pasase eso. Claro, lo que pasa es que tú también has dado una clave importante, ¿no? Dices, 90% de analfabetismo, alguien que tiene responsabilidad de mando que ni siquiera sabe hacer cuentas para poder hacer un cálculo, ¿no? De un arma moderna que evidentemente pues, requiere al menos unos conocimientos básicos de matemáticas, ¿no? De matemáticas básicas. Y que muchas veces lo decimos, ¿cómo ha caído el ejército de tal sitio tan rápidamente? Bueno, pues es que muchas veces estas son las razones, ¿no? Que uno se puede empeñar mucho en su formación, pero realmente de donde no hay a veces no se puede sacar mucho más. Bueno, como nos estamos yendo ya un poco de tiempo, vamos a centrarnos ahora. Ya sé que te queda mucho todavía por contar. Te enrollas muchísimo. Mucho. Nah, tengo un libro de 400 páginas. Claro, por supuesto. Pero vamos a hablar del libro. Hablando del libro, vamos a hablar del libro. En el libro, tú básicamente lo que cuentas es un libro de experiencias. Es un diario. Es el diario de un soldado español al que le toca hacer una misión de estas características, que no es una misión tipo como la que podemos pensar en Afganistán o en Bosnia y Herzegovina o como las que hemos tenido en Líbano, sino que es una misión específica de coger a este tipo de gente y formarla como militares para llevarlos sabiendo que van a ir a combatir y sabiendo que tienen muchas posibilidades de morir. O sea, que es una responsabilidad enorme porque de lo que ellos puedan extraer de ti muchas veces va a estar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y tú lo cuentas aquí. Creo que son 190 días, ¿no? No recuerdo así de memoria, 180 y pico, 190 días, muchos días. 191. 191 días, me equivoco en uno. 191 días y lo cuentas día por día. O sea, la experiencia, día, tal hora nos levantamos, hacemos esto, hacemos lo otro, me ha pasado esto con no sé quién. Y por supuesto, tiene una muy brillante introducción histórica también y cuentas cómo se desarrolla el conflicto. Y bueno, pues el libro, evidentemente. Bueno, primero, ¿dónde podemos encontrar el libro, ¿no? Pues si hay alguien interesado en adquirirlo. Bueno, el libro está en cualquier papelería, librería, que uno va y pregunta por el título. Si no está en ese momento, lo pueden encargar, por así decirlo. Y luego, para ser más rápidos, está la venta en Amazon. En Amazon está la venta del libro. Bueno, en Amazon yo dejaré el enlace, como hago siempre, tras la segunda entrevista, como dice la otra vez. Ya me he dado cuenta, porque se nos ha ido antes la red, y es que tengo un tormentón aquí, de aquí te espero. O sea, es tremendo esto. Por eso se nos ha ido, porque la tormenta se estaba acercando. Ahora como la tengo encima, se ve que la red va perfectamente. Bueno, pues este es el libro, ¿eh? Memorias de África a orillas del Níger. Autor Rubén Juárez. Lo podemos encontrar en Amazon, es lo más rápido, suele ser lo más fácil hoy día. Y también en librerías en toda España, ¿no? Bien. Ya nos has contado un poco, yo creo que has introducido bien anécdotas, ahora vamos a ir poniendo una serie de fotografías y simplemente yo creo que a título ya muy particular y para que todos aprendamos un poco, ya no de forma tan teórica, sino un poco de la experiencia, pues nos vas a ir comentando si te parece esas fotografías, ¿no? Ya habíamos visto la del mortero, ¿eh? Bueno, antes de empezar con las fotografías, ¿qué te llevas de Mali? Todas las misiones decimos que nos traemos algo, ¿no? Si has estado tres veces en Afganistán, Afganistán forma parte de ti, es inevitable, aunque no sea el país más bonito del mundo, ¿no? Si has estado dos veces en Bosnia, Bosnia forma parte de ti. Si has estado dos veces en Líbano, Líbano forma parte de ti. ¿Qué te has traído de Mali? Bueno, pues la gente, está claro, la gente. La gente están siempre riendo, siempre cantando, siempre contentos. Es impresionante, impresionante. Eso es lo que me dio, digamos, que de Mali, como quizá a lo mejor como en todas las misiones, la gente, la calidad humana, lo que ha sufrido la gente, y cuando llegas tú y te cuentan cosas, no, porque a mi madre no sé qué, a mi padre no sé cuánto, mis hermanos, o sea, eso es con lo que te quedas, ¿no? Y bueno, y luego, por ejemplo, una tontería, que la tierra es roja, es impresionante, ¿eh?
sea, la tierra roja por todos los sitios, la tierra arcillosa por el óxido ferroso que tiene ese continente, que hace posible que puedan cultivar o no. Además, en la parte de atrás del libro, hablo cuando bajo en el avión y me sorprende, primero, una bofetada de aire caliente, del calor que hace, y segundo, la tierra roja fuera de la pista de aterrizaje, que luego veíamos en todos los sitios, ¿no? Pero vamos, que básicamente las personas, la calidad humana de todas las misiones y la raza negra africana, que son bondadosos, buenísimos y vamos, gente cojonuda, por así decirlo. Bueno, no se puede explicar mejor, ya con ese adjetivo yo creo que lo has dicho todo. También tenemos dentro de los europeos, que estamos muy acostumbrados a trabajar a nivel internacional y a trabajar con nuestros compañeros de los demás países, los italianos, los españoles, los portugueses, siempre tenemos una empatía distinta, ¿no? Sí. Somos mucho más cercanos a la gente con la que trabajamos y bueno, tenemos una forma de ser, yo creo, mucho más cariñosa, no diferenciamos tanto entre yo soy anglosajón y tú eres de tal sitio, sino que nos reímos con ellos, jugamos con ellos, les hacemos partícipes de todo lo. Sí, de hecho, bueno, esa foto, bueno, voy a hacer un comentario con respecto a eso que has comentado antes que me ha gustado bastante, ¿no? El primer despliegue que hubo de una misión en el extranjero, una misión de paz como tan, o sea, como tal, como le llaman ahora, no fue en Bosnia en el 92, fue en el Kurdistán en el 91. Allí desplegó la primera bandera paracaidista 3 meses, desplegó de abril a julio del 91, con el final de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Y luego ya fue del 92 hacia adelante. Bueno, pues en el 92, un general americano le dijo a un general español: oye, por favor, danos el libro de buenos modales que tenéis los españoles con la población civil. Y el español le dijo: no tenemos libro, no tenemos manual de eso, somos así los españoles. Es el mejor ejemplo y es como mejor se puede resumir cómo empatizamos cuando vamos a una misión en el extranjero. Y como dices tú bien, hacemos partícipes de todo lo que hacemos a ellos. Y en referencia a eso, sí es verdad que con los que mejor nos llevábamos éramos con los países del Mediterráneo, con Italia, con Grecia, con España, con Portugal y con Francia, aunque no esté casi en él, pero sí también con Francia. Y con los que peor o con los que menos trato teníamos, los alemanes, los escandinavos, porque eran más serios, bueno, eran gente más Sí, seria. Y ya está. son caracteres totalmente distintos, ¿no? Bueno, ya estamos acostumbrados a trabajar a nivel internacional, a trabajar con estos compañeros de otros países y nos conocemos todos perfectamente, ¿no? Y es verdad que los tópicos, como pasa aquí con las comunidades autónomas y hablamos de los gallegos, los catalanes, los castellánicos, de qué pie cogían los holandeses, todo es un poco en broma también porque evidentemente Sí. en todos sitios cuecen habas, ¿no? Bueno, pues nos explicas la foto entonces. Sí. Bueno, esa foto es una foto curiosa y a la vez un poco triste, ¿no? Es muy fácil ver a un niño maliense con algo para trabajar antes que con unos libros debajo del brazo, ¿no? Que es como tienen que estar en esa época, jugando y estudiando, ¿no? Y están trabajando pues a temprana edad. Esa foto la hice yo en el Mercado Rosa de Bamako. Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Que es más fácil ver a un niño con una herramienta de trabajo que con un libro debajo del brazo. Creo que es una foto significativa, ¿no? O sea, que marca un poco también a los sitios donde solemos ir. Como yo decía el otro día, evidentemente no nos mandan a Florencia 15 días. Siempre vamos a sitios donde, cuando hacen falta militares, es porque evidentemente la seguridad no está garantizada y normalmente suele coincidir con sitios que están muy deprimidos socialmente, muy deprimidos económicamente y que tienen muchos problemas. Bueno, pues antes de colocarte otra fotografía vamos a ir un poco resumiendo, ¿no? De la operación. Antes nos decías lo que te traías de Mali, lo que te habías traído de Mali para ti, ¿no? Aparte de qué ha sido de los soldados malienses que tú instruiste, ¿has podido mantener enlace con ellos o has sabido algo de ellos a lo largo de estos años? Sí, así es. Tengo contacto con bastantes de ellos por Facebook, por el Messenger del Facebook, y ellos me cuentan cómo van, dónde están desplegados, si los usan como morteristas o como infantes ligeros, muy importante para nosotros, y bueno, y las bajas que está habiendo, ¿no? Por desgracia han muerto bastantes. De hecho, en el libro, porque el libro es el día a día, como antes has explicado perfectamente.
que comienza el 17 de septiembre de 2013 y acaba el 18 de abril de 2014, pero como el libro lo acabo, lo finalizo en el mes de noviembre del 14, pues voy poniendo cosas que están pasando, que están ocurriendo. Al mes siguiente de irnos, se hace una operación, la operación Aquello, y es un desastre. Mueren 100 militares malienses. Si ya de por sí es una operación normal, cuando mueren 10 militares es un desastre, pues 100 muertos son muchísimos. El motivo no lo sé, si fue, lo hicieron a plena luz del día, si, no lo sé. El caso es que mucha gente de la que murió allí la instruimos nosotros hacía poco tiempo. Además, digo en el libro que me siento muy mal porque son compañeros, son hermanos de armas. He compartido vivencias con ellos, me han contado de su familia, he hablado con ellos, los he conocido, he empatizado con ellos, han visto fotos de mi hija recién nacida, he visto fotos de sus hijos que estaban esperándoles en casa. Y me siento un poco triste, ¿no? Al ver que han durado poco tiempo, ¿no? Después de la destrucción. A día de hoy siguen desplegados. O sea, el conflicto de Mali no acabó ni mucho menos. Ellos me parece que tienen 9 meses de despliegue y luego tienen descansos de 15 días. O sea, fíjese de lo que estamos hablando. 8 años de guerra. Es Sí, impresionante. bueno, es algo que en Impresionante. nuestra mentalidad europea de frigorífico lleno y de que nuestra única preocupación es la factura de la luz, o sea, quiero decir, estoy bromeando, ¿no? Pero refiero que nuestros problemas evidentemente son otros, no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que tiene esta gente, ¿no? Vamos a comentar si te parece esta fotografía. Sí, esa foto fue al llegar allí. Los dos que están, digamos que bien pertrechados, son dos miembros de la Force Protection, de la primera bandera paracaidista. Y los dos que estamos sin pertrechos, somos dos equipos de dos miembros del equipo de apoyo de fuegos. Y esta foto me gusta mucho porque si se fijan en uno de los niños malienses, tiene un cuchillo de grandes dimensiones y ninguno de los cuatro pudimos verlo en el momento. Nos dimos cuenta luego ya al descargar la foto y ponerla en el ordenador. Es un ejemplo, ¿no? Que allí, por ejemplo, o sea, que te piensas que el enemigo es yihadista, va con un turbante y no tiene por qué. O sea, tu enemigo puede ser un niño pequeño, que no es el caso, ni mucho menos, pero que puede ser perfectamente un niño pequeño con una granada, con un cuchillo o con lo que sea. Evidentemente, otra foto muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ir cerrando con esta fotografía y esta nos la vas a explicar, si te parece. Dame un segundo que la pueda colocar. Esta maravilla de fotografía. A ver cuál es. Ah, sí, claro, sí. Eso es un atardecer en el río Níger. El libro se llama Memorias de África, porque es un diario de operaciones hecho desde África. De hecho, la primera misión duradera en África desde la Marcha Verde fue esta, porque sí hubo gente en Somalia, perdón, en el Congo. Estuvo la Legión 4 meses o 6 meses en el 2005, 2006. Y sí ha habido instructores EUTM Somalia, en Uganda y en Somalia, pero una misión entidad, grupo táctico, pues no había hasta ahora, ¿no? Entonces, esa foto la hago desde una de las garitas que tiene el KTC, el campo de entrenamiento. Y como dije antes, a orillas del río Níger, todo acontece a orillas del río Níger. El comercio, la ganadería, la pesca, la agricultura y, por supuesto, los asentamientos de las poblaciones. Entonces, para que vean lo fácil y lo cerca que nos queda el famoso río Níger que estudiábamos en el colegio, en el libro de sociales, ¿no? El río Nilo, el río Níger, el río Ganges, pues ahí está el río Níger. Ahora ya vamos a poner la última fotografía, aunque hay más, pero es que si no, Ya. no nos va a dar tiempo. Vamos a poner la última fotografía y nos vas a explicar, además en la fotografía que habrán visto ustedes porque nos ha servido de portada de este vídeo, donde vemos a Rubén abrazado a dos, abrazado o vemos esto que comentábamos de la amistad, ¿no? Con dos soldados malienses. Cuéntanos un poco la foto. Bueno, pues ahí estábamos de instrucción. Había unas repisas en las que íbamos ahí a hacer instrucción en seco con los morteros y en los momentos de asueto pues me enseñaban a colocarme el turbante, ¿no? Los malienses. La verdad es que viene muy bien para las tormentas de arena, viene muy, muy bien. Y bueno, y como curiosidad, son dos militares malienses del GTIA 4. Lo que instruimos allí fuimos el GTIA 3 y 4, porque como dije antes, el GTIA 1 y 2 corrió a cargo de los británicos, pero se fueron a mitad de misión. Pues instruimos el GTIA 3 y 4 y reinstruimos el GTIA 1.
Grupo Táctico Integral más uno, que bajaba de combatir. Pues ese es el GTIA 4. El GTIA 4 tomó parte en los combates de la operación Aquello. Y estos dos en concreto aún siguen vivos. De hecho, con el de la derecha hablo bastante. Muy bien, y ahora, decía que esta era la última, pero vamos a poner otra. Vamos a poner otra porque esta es una muestra evidente de que el mundo se va a extinguir. Y el mundo se va a extinguir porque vayas donde vayas, siempre hay alguien que lleva la camiseta del Real Madrid. Y claro, se va a extinguir porque no llevan la del Atleti, que es algo que no me explico. O sea, ya puedes estar en Afganistán, puedes estar en Mali, puedes estar en cualquier país del mundo, las camisetas del Madrid y del Barcelona imperan por todos sitios. De verdad, así es, así es. Bueno, pues al llegar allí nos sorprendíamos al ver a un chavalín con la del Madrid, otro con el Atlético de Madrid, otro con la del Barça, y claro, pues estos fueron los primeros días. Dos miembros del equipo de apoyo de fuegos haciéndose una foto. Por cierto, la teniente que está allí, que ya es capitán, es del Atlético de Madrid, pero como lo que nos encontramos fue a uno del Madrid, nada más llegar, pues hicimos la foto, ¿no? Como curiosidad, hemos llegado a ver camisetas del Getafe. O sea, uno puede entender que está la del Madrid, la del Barça, la del Atlético de Madrid, la del Valencia, la del Sevilla, pero la del Getafe, un equipo que lleva en primera división del 2002-2003, pues también había del Getafe allí. Les encanta el fútbol. Creo que a lo mejor es la forma de salir de hacia Europa y ser millonarios, porque tiene un montón de... Está Canute del Sevilla, Diarra del Real Madrid, hay un montón, también por ejemplo Keita de la Roma y del Barcelona. Entonces ellos a lo mejor los tienen como ídolos y como el puente de salida y para ser ricos y famosos desde Mali hasta Europa. Y les gusta mucho el fútbol, les encanta el fútbol. Muy bien, pues vamos a dejar que cenen nuestros acompañantes de hoy. Así que vamos a cerrar, yo creo que aquí, recordando una vez más el título del libro, Rubén Juárez, el autor, Memorias de África a orillas del Níger, a orillas del río Níger, cuya fotografía hemos visto ahora. Hemos conocido a Rubén, nos hemos dado cuenta de todos los conocimientos que tiene, hasta el punto casi de llegar a perdernos, porque nos dan muchos datos. Yo hago igual, o sea que damos muchos datos muy seguidos, no, pero por los comentarios que he visto, bueno, pues todo el mundo yo creo que le ha parecido muy, muy interesante y a todo el mundo... Como ven, magnífico vídeo. Bueno, la mayoría de los comentarios van en esa línea. La mayoría decía que entendía perfectamente lo que estabas diciendo, porque la gente del canal me consta, muchos de ellos tienen ya su edad, han hecho el servicio militar y, bueno, pues lo recuerdan, sobre todo los hombres, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante las vivencias desde un punto de vista humano, sobre todo. Esas fotografías que te veíamos interactuar con la gente de allí, que es lo que realmente nos llevamos, ¿no? Es conocer de verdad a la gente que vive en estos sitios con los que interactuamos tanto y que, bueno, pues a veces tenemos que verlos morir o saber de que ellos que viven otra realidad mucho más difícil. Nosotros volvemos a España, volvemos a casa, volvemos a Europa, a Estados Unidos, en el caso de los aliados norteamericanos, y ahí están nuestras familias y volvemos a nuestra vida en el primer mundo, ¿no? Con la gran suerte que tenemos de vivir en el primer mundo, ¿no? Mucha gente dice eso de soy ciudadano del mundo. Ya, bueno, soy ciudadano del mundo, del primer mundo, nadie quiere ser ciudadano del tercer mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros que tenemos experiencia en ver este tipo de cosas, pues tenemos otra visión de la realidad un tanto distinta. Rubén, muchas gracias. A vosotros, un placer. Para que nos puedas decir lo que quieras mientras se está despidiendo el personal. Vale, pues para finalizar solamente, si no te importa, voy a leer una parte del libro, nada más que son tres líneas, pero es el motivo fundamental de este libro y es un tributo a la gente que ha estado en el extranjero y que no ha vuelto. Entonces, voy a leerlo, eso nada más que 20 segundos. Bueno, ¿qué voy? Dedicado a todos los militares, policías y guardias civiles al servicio de España que han sido desplegados en el exterior, cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales de nuestra patria, en especial a los que nunca volvieron. Al pueblo de Mali y a sus bravos soldados malienses, para que algún día encuentren la paz que tanto ansían. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Bueno, gracias a ti, gracias a la gente que nos ve desde Perú, que he visto algún mensaje, desde Argentina... al otro lado del charco, que también nos siguen y que también tienen interés por estos asuntos, que además, pues evidentemente vivimos en un mundo intercomunicado y nuestros
hermanos, siempre son bienvenidos al canal. Muchas gracias a todos. Tú aguanta ahí un segundo, que hablaré ahora mismo contigo en privado un par de cosillas antes de despedirnos. Para si, y bueno, pues nada, les emplazamos a que veamos en un probable segundo vídeo con tiempo para hablar de otras cosas, no solamente de Mali, sino de seguridad internacional, porque también vamos a tener esta línea de seguridad internacional, además de la línea histórica, que es la que estamos siguiendo en el canal. Pues nada, muchas gracias a todos. Espera aquí un segundo que voy a despedir y enseguida te veo. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por agua, por estar aquí. Pido disculpas por el corte este que hubo inicial. La razón es la pedazo de tormenta que tenemos ahora mismo aquí en Pontevedra, donde yo vivo. Así que esa ha sido la razón. Ya han visto que después, gracias a Dios, pues no hemos tenido más cortes y ha sido un... Bueno, pues ha ido todo bastante fluido, ¿no? Puede ser que en algún momento hubiera alguna fase en que se descompensara la voz y el vídeo, pero yo creo que ha ido todo bastante bien. Muy interesante la aportación de Rubén, que intentaremos traer más veces si ustedes así lo quieren, que nos lo pondrán en los comentarios probablemente. Y a ustedes les veo en el siguiente vídeo, muy prontito. Ya puede ser de la serie de la Guerra Civil, puede ser de la nueva serie esta que hemos empezado y que, bueno, de momento parece que está teniendo bastante aceptación, que es la serie de los otros del 36, estos protagonistas. Hoy un señor se ha enfadado conmigo porque decía que tenía cierta tendencia hacia un lado, ¿no? Bueno, ya ven que pongo o trato de hacer un personaje que haya sido ajusticiado en un bando y el siguiente personaje será otro que sea ajusticiado en otro. La idea es ver un poco cuál fue la realidad, triste realidad, del conflicto, ¿no? Del conflicto de la Guerra Civil, hablo. Y seguiremos con estos directos. También, si alguno de ustedes ha escrito algún libro relacionado con la historia, con la seguridad internacional y quiere que hablemos de él, estamos abiertos. Me escriben un correo, ya saben, en la página, en el canal, ahí están todas mis formas de contacto, o a través de la página web, y me escriben un correo y me pondré en contacto con ustedes y, bueno, pues hacemos un vídeo presentando ese libro, que evidentemente lo leeré yo primero porque siempre hay que venir aquí con los deberes hechos, si se puede. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo y aquí despedimos. Muchas gracias a todos.